And this is my fucking pre-workout. What do you think about that? Chip bitches. Westside. Motherfuckers. Fuck is wrong with these niggas, man? Yeah, nigga. You know what time it is. Outlaw. Pull the rag off the 6-4. Hit the switch, show niggas how the shit go. The game is back, the aftermath chain is gone. The D's is chrome, the frame is black. Pues hoy el martes 20 de octubre. Ayer fue mi día de refit, como visteis en el último vídeo, pues consumí chocolate y tal, no sé, y esto es para que veáis que la dieta flexible funciona, ¿vale? Que no, chocolate no tapa, no hay alimentos que tapen, ¿vale? O sea, todo es cuestión de equilibrio y vamos, a empezar el día. El hombre sin cara, me dicen, ¿no? O sea, es que antes no me grabé la cara porque, bueno, aparte del careto que tengo, que tenéis, ¿vale? Porque he dormido como unas 6 horas. Y muy mal porque hay que dormir unas 8 horas diarias más o menos, porque sí, ¿vale? El cuerpo lo necesita y para la recuperación y para los niveles hormonales, es lo mejor incluso para la pérdida de grasa, en fin, hay que dormir 8 horas diarias siempre que se pueda, ¿vale? En la medida de lo posible. Pero hoy era uno de esos días en los que no, yo qué sé, coño, no he podido dormir más y me he despertado y ya está. Además tengo un hambre hoy, no sé por qué. Bueno, como habréis visto, no he enseñado la cara antes porque eso, tengo un careto espectacular y encima estaba despeinado y ya, para ahí vámonos, ¿no? Así que nada, bueno, como habréis visto algunos, estoy un poco más tapado ya, eso es normal, ¿vale? Hace 2 meses que terminé la definición, entonces ya casi llega a la norma calórica, en cuenta calorías, y es normal, ¿no? Que esté un poco más tapadito ya. Además, ayer, pues eso, comí chocolate y tal, y o sea, fue día de refit, que llegué a superávit de 500 kilocalorías. Y es normal que esté un poco más tapado, retenido, ¿no? Pero vamos, no hay problema, ¿eh? Hay unos niveles de grasa todavía aceptables, ¿vale? Para encarar la fase de volumen que viene ya próximamente. Entonces, bueno, así aprovecho la mañana, que me he levantado tempranito hoy. Y hago las gestiones que tengo que hacer, entre ellas ir al banco, que es un soberbio coñazo. Y trabajar y así aprovecho la mañana y me quedo libre antes. Bueno, paso mucho rato el desayuno sin más preámbulos, ¿vale? Y voy a prepararlo y os lo enseño, ¿vale? Hoy es día de low carb, ¿vale? Bueno, pondré los macros al final del día. Y eso, que voy al lío, venga, hasta ahora. Arándanos congelados del Lidl, ¿vale? Están de puta madre, más barato. Así al estar congelado. Y nada, buena fuente de vitaminas y minerales, muy antioxidante y muy bajo en calorías y carbohidratos y muy altos en fibra, de puta madre. Como ya os he dicho, hoy es día de low carb, ¿vale? Es decir, carbohidratos bajos y un ligero déficit, ¿vale? En el planteamiento que llevo ahora mismo a dieta. Bueno, paso a mostraros el desayuno. 150 gramos de claras de huevo, que vienen a ser unas 7-8 claras aprox, multivitamínico y una cápsula de omega 3, 1 gramo. Y un porridge, ¿vale? Que me he hecho con 50 gramos de avena hervida, 70 gramos de clara y le he añadido 20 gramos de harina de avena cheesecake, tarta de queso, que es esta de aquí, ¿vale? Para darle un poquito de sabor y 5 gramos de proteína whey, de sabor galletas y mantequilla de cacahuete. Además le he añadido esto de aquí adentro, ¿vale? Que veis, a ver si enfoca. ¿Vale? Que son 20 gramos de mantequilla de cacahuete, peanut butter, y 100 gramos de arándanos, ¿vale? Esto lo mezclo ahora y veréis qué bien queda. Algunos diréis, pero puto loco, o sea, ¿por qué le echas los arándanos congelados a esto? Pues porque con el mismo calor que emana esto, ya hervido, pues se descongela, ¿veis? ¿Vale? Esta es la pinta que tiene. Esto está muy bueno, se mezclan los sabores de la harina de cheesecake con la proteína de sabor, galletas, mantequilla de cacahuete, los arándanos y la mantequilla de cacahuete y está de puta madre, ¿vale? Mirad qué buena pinta tiene. Muy silvestre, ¿no? Vale. Pues nada, tope hostia, a desayunar. Con el flash se ve mejor. Me parece una botingue, ¿no? Pero es lo que tienen los porridge. Pero que está muy bueno, os lo digo. ¿Qué pasa, tía?
Bueno, pues aquí estoy, ¿vale? Me he llegado a casa a tomarme un tentempié y os cuento, ¿vale? Una noticia importante. Ya tengo, me he pillado una cámara, ¿vale? Que en teoría por Amazon la entrega duraba entre 3-4 días, los cojones, ¿vale? O sea, al final el envío me llega como yo qué sé, a final de octubre, 31 de octubre, entre 31 de octubre y 24 de noviembre, o sea que no sé cuándo yo coño llegará, ¿no? Entre esa fecha. Entonces, mientras tanto, pues bueno, no podré grabar los entrenamientos, lo siento mucho. Ya cuando lleguen, que será prácticamente ya cuando entre en volumen, pues ya empezaré a grabar los entrenamientos, ¿vale? Lo siento. Bueno, os paso a mostrar mi tentempié, ¿vale? Así a media mañana. Algo sencillito. Mi snack. Por aquí, por un lado, a ver si enfoca esto bien. Vale. Aquí, 100 gramos de queso fresco batido desnatado. Con 15 gramos de proteína whey, sabor mantequilla, galletas y mantequilla de cacahuete. Y por aquí, ¿vale? 10 gramos de pan integral sin sal, sin azúcar. Con 12 gramos de, mira qué buena pinta, de chocolate con leche sin azúcares y edulcorado fundido al microondas, ¿vale? Y nada, a tope, va a seguir con el día, a tope, hostias. Y os muestro mi almuerzo, ¿vale? A ver, por aquí. 1 gramo de omega 3, 145 gramos de lomos de atún con ajo en polvo, pimienta negra, pimentón picante y cominos, ¿vale? Por aquí 180 gramos de espinaca al vapor con ajo en polvo, pimentón picante, cúrcuma y jengibre, combo antiinflamatorio. Aquí va a empujar y de postre, 20 gramos de pan guasa de centeno integral con 15 gramos de mantequilla de cacahuete. Y una gelatina de 100 gramos de estas sin azúcares. ¿Vale? Listo. ¿Habéis visto qué camisetón? Me vino con un pedido a partir de los chicos de Ponte Más Fuerte, ¿vale?.com, tienda de nutrición y suplementación deportiva. Y está guapísima, o sea. Me encanta. Con esta nos vamos a entrenar hoy, que es Fuerza más 10. Bueno, esto normalmente, pues entreno, me gusta consumirlo en forma de batido. ¿Por qué? Bueno, porque sí, yo qué sé, depende de la época del año, me gusta consumir de una forma o de otra. Y después de entrenar, me gusta los días normales, que no son de refit, pues hacerlo en forma de batido. Entonces lo voy a hacer de la siguiente forma, ¿vale? Os comento las cantidades y tal. Pero ahí me lo tomo en el gym, por eso lo muestro antes, porque tengo un poco de prisa hoy y tal, y hay cosas que hacer luego y ahorro tiempo. O sea, me lo tomo allí, me vengo para acá y luego y hago lo que tenga que hacer. En fin. Por un lado, 50 gramos de proteína whey de esta de aquí, sabor galletas y mantequilla de cacahuete, y 165 gramos de plátano. Le tiro aquí un puñado de hielo ahora y agua, y os muestro el proceso, ¿vale? A cámara rápida. Tenemos el botido listo, ¿vale? Que simplemente lo vierto aquí. Les meto unos hielos. Los pego en el frigorífico. Los meto en el frigorífico. Y antes de salir a entrenar, pues los echo a la mochila y listo. Después los consumo justo después de entrenar. Se avecina tutorial. Bueno, hablo respecto a los batidos, ¿vale? Los batidos son un medio, ¿vale? Para, bueno, sí, están bien tomarlos, por ejemplo, cuando te cuesta llegar a las cantidades necesarias de comida al día, es una buena forma de consumir comida cuando no te apetece consumirla de forma sólida, porque ya no tienes hambre, o porque se te hace más sencillo, o porque no dispones de tiempo, o tienes que comer algo para llegar a tus necesidades y lo quieres hacer de forma rápida, o, en fin, es un medio más, ¿vale? Para llegar a. Pero no es una necesidad, ¿vale? Esto de los batidos, de hecho ya veis, proteína y plátano, no es solo proteína. Para mí en este caso, bueno, es una forma de lo que he dicho antes, ¿no? Es rápida de consumirlo rápido, ahorrar tiempo hoy y llegar así también además a mis necesidades diarias, ¿vale? De comida. Así que lo tomo así y ya está. Se puede jugar de forma inteligente. Cuando no te apetece directamente consumir alimentos sólidos, pues te metes directamente el batido, de lo que sea, bueno, ya sea con avena, plátano, lo haces todo y para adentro. Sencillo.
El multivitamínico. Ahí, para el post-entrenamiento también, junto con el batido. Guardado. And this is my fucking pre-workout. What do you think about that? Chuchu bitches. Bueno, después de hacer el gilipollas un rato, os muestro mi merienda y a la vez pre-entreno, que la de durante toda la semana prácticamente, ¿vale? 5 sobres de té verde, 200 miligramos de cafeína y, bueno, 40 gramos de proteína whey sabor galletas de mantequilla de cacahuete y los 20 gramos de tortitas de arroz sin sal a modo de crispy. Mirad qué buena pinta, ¿no? Es como lo de ayer, básicamente. Y nada, con esto nos vamos a entrenar. A tope, hostia. Bueno, pasando por aquí me acaban de gritar por la calle. Entonces me acabo de acordar de una cosa de YouTube en Face en el último vídeo. Solo uno. Entonces, os mencioné la serie esta, Canibin, en la que estoy trabajando. Y os dije que iba a poner el nombre, el enlace y tal. Creo recordar que al final no lo puse, he dejado el vídeo renderizando, luego lo compruebo. Pero igualmente os lo vuelvo a poner si no lo puse o yo qué sé, o sea, lo dejo aquí, ¿vale? Ahora, Canibil, tenéis que verlo. Ahí voy, a entrenar a tope. Bueno, no os he comentado el entrenamiento, cómo lo redistribuyo. El entrenamiento que tenía planteado para realizar ayer, es decir, el entrenamiento de fuerza completo, con ejercicio de aislamiento incluido, más la sesión completa de abdominales, lo postergo a mañana, ¿vale? Porque no he dormido lo suficiente las 8 horas, entonces no voy a estar al 100%, ¿vale? Además estoy un poco flojo, así que lo dejamos para mañana. Ojo, que hoy a tope igualmente. Bueno, os cuento. Al final me he transformado en Super Saiyan, que me ha ido la pinza, y he hecho en los momentos de adversidad, ¿no? Es cuando uno más se crece, o eso dicen. Pues eso me ha pasado a mí hoy. Le he echado huevo, que coño, no voy a poder hoy, si lo tenía previsto para hoy, porque coño no lo voy a hacer hoy, este como este. Entonces me he venido arriba y le he dado caña al entrenamiento completo. O sea, he hecho el entrenamiento de fuerza y aparte ejercicios de aislamiento he metido. Press inclinado con mancuernas, ¿vale? 3 series, 10, 8 y 6, peso en aumento. Y luego pulsos de polea, desde arriba, 12, 10, 8 y 6. Un minuto de descanso entre series y ejercicio. No se ve una mierda, seguro, pero bueno. Y luego el entrenamiento abdominal es completo, pues he hecho. Os cuento, ¿vale? Más. Con este día de hoy, ¿vale? Finalizo las tres muestras de los tres tipos de días diferentes que tengo en mi dieta, ¿vale? En día de refi, día de descanso y con el día de hoy, día de low carb. Entonces, con esto quiero decir, ya esta semana no voy a grabar más días en mi dieta. Si queréis seguir viendo ejemplos de cómo me alimento y tal, pues tenéis mi Instagram, ¿vale? Que voy subiendo fotos de mis comidas en cuanto a cantidades y tal. Y ya está. O sea que de esta semana a lo mejor grabo algo del día que haga HIIT en ayunas, que cambie un poco la alimentación. Me pego un desayuno más fuerte. Además, seguramente ese día saldré de fiesta un poco y para que veáis cómo lo hago y tal, por si os interesa. Y nada, y ya está, eso, simplemente, ¿vale? Y quizá en alguno de estos días también, si tengo un ratito libre, pues os haré un vídeo respondiendo a varias de las preguntas que se han planteado en los comentarios, en Instagram y tal, y ¿vale? Eso. Pues nada, ya luego nos vemos en la cena. Vaya día más duro. Bueno, la cena, ¿vale? Tengo que estar ya catabolizando prácticamente. Bueno, 1 gramo de omega 3... del hambre que tengo. 80 gramos de ensalada 4 estaciones con lo que veis aquí, que es 50 gramos de caballa en aceite de oliva, ojo en sal, 200 gramos de pez espada, ¿vale? Con ajo en polvo, pimienta negra, pimiento picante y cominos. Y aquí el pan pizza, ¿vale? Que está compuesto de
Una rebanada de pan de molde, 24 gramos, pan blanco, con 30 gramos de tomate natural rallado y 10 gramos de queso light rallado con orégano. Muy rico. Está de puta madre. Bueno, ahí voy, al lío. Última comida del día, ¿vale? Ya me encanta ducharme, o sea, sobre todo los días duros, ¿no? Ducharte y acostarte. Si te llevas algo dulce, como lo que vais a ver, a la boca justo antes, ya de lujo. 100 gramos de queso fresco batido desnatado, con 20 gramos de caseína micelar de chocolate natural y un poquito de agua. Y la textura que adquiere es esta. Os la muestro ahora. Vale, a ver si enfoca, sí, ¿no? Enfoca, enfoca. Vale, más tipo helado, ¿vale? Como veis, está de puta madre, está muy rico. Bueno, con esto acabamos el día. Espero que os haya, no digo gustado, porque me parece una gilipollez, aunque bueno, si te ha gustado, eres libre. O sea, espero que os haya servido el vídeo de hoy. Y nada, que gracias. Quiero decir, vale, sí, estaba recordando. Que últimamente, o sea, cuando no tengo tiempo no puedo responder a todos los comentarios que me dejáis y tal, pero que os lo agradezco inmensamente, vale, el cariño que me demostráis día a día. De hecho, estoy flipando. O sea, muchas gracias, ¿vale? Por el acogimiento. Y nada, que mañana será otro día, ¿no? Nos vamos viendo próximamente. A tope, hostias. Ah, bueno, lo tengo que decir, ¿no? Que te suscribas. Bueno, si quieres te suscribes. Si no le quieres dar like, le das a dislike. O sea, haz lo que te dé la gana, ¿vale? Pero gracias por ver el vídeo. De verdad, en serio. Nos vemos.